Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar lo que ha sido una fecha más del calendario 2019 de todo el automovilismo del centro de la provincia de Buenos Aires. Las categorías nucleadas en la PTC estuvieron en este autódromo, en Carlos Tejedor, con una presencia de público impresionante, con más de 1.500 personas, con 60 autos en pista y con un autódromo muy bien presentado. Realmente un fin de semana que acompañó el tiempo con 20 grados, mire cómo estamos, y de esta manera entonces la PTC cumplió con una fecha más de una manera realmente muy importante. Comenzamos a sobrevolar la segunda mitad del campeonato 2019. Entramos a recorrer las últimas 5 fechas del torneo y el avión, donde vienen navegando todos los pilotos de esta categoría, sigue con la trompa bien levantada. ¿Por qué? Porque hubo muchísimo público, porque muchos autos se dieron cita aquí en este autódromo y porque realmente venimos transitando un momento del país muy complicado. Por eso, Carlos Tejedor fue el escenario para recibir a la APTC con todas sus divisionales, con 60 autos y, reitero, con más de 1.500 personas. Seguramente, Carlos Casares en septiembre será nuevamente una gran fecha y allí estaremos. Por lo tanto, hoy es el momento de disfrutar lo que ha sido Tejedor, sexta fecha del calendario 2019. Los títulos e iniciamos el camino. Auspician este programa Municipalidad de Carlos Casares, gestión Walter Torchio, Grobocopatel Hermanos, José Luis Picotto Automotores. Juan, bien largando, bien acelerando, en las cabeceras se te venía Martín y al final te pegó una última atropellada. Sí, la verdad que sí. Ante todo, buen día a ustedes, a toda la audiencia. Sí, una linda largada, la verdad que el auto largó muy bien. Después le hice una diferencia, después empecé a cuidar un poco por demás, me parece, y se me vino. Pero lo bueno es que el auto anda muy bien y tenemos un buen auto para la final. Bueno, en la final, si ocurre eso de que se te acerca de esa manera Martín, ¿hay para controlarlo? Mientras no iremos al roce, sí, a mí me sirve sumar, no parar. Tengo una buena diferencia en el campeonato que tengo que intentar de seguir teniendo esa diferencia y si no puedo ganar, llegar segundo, tercero para seguir sumando. Se estabilizó bien el auto y vos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que bueno, es mi quinta carrera con el auto recién. Estoy peleando el campeonato contra Martín, que tiene muchos años en esto. Pero bueno, con trabajo y buen auto se puede. Nos vemos en la final. Dale, muchísimas gracias. Franco, bien, se vuelve a defender el uno de la mejor manera aquí en Tejedor. Sí, 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 la verdad que sí. Teníamos el auto un poquito abandonado, ahora le hicimos unos mimos, Subo. La verdad que laburó mucho en el chasis, en el motor, para que el auto esté así de competitivo, así que bueno, contento porque volvimos a estar en el lugar de punto. Bueno, ¿lo controlaste bien a Gouche desde el principio o después él tuvo que abandonar? Sí, 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 la verdad que sí, venía tratando de hacer una serie rápida, sabía que él viene rápido, así que tratamos de irlo al máximo, dando todo en cada vuelta. Y después empezó a venir un poquito de cola el auto, perder un poquito de tracción. Así que bueno, vamos a trabajar en la final para eso. Bueno, hay que empezar a trabajar en miras a eso, pero el resto todo bien. Sí, 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 todo bien. Vamos a controlar todo, pero la verdad que el auto anda fantástico. Nos vemos en la final. Dale, gracias. Gracias a vos. Fede, bien desde la largada y después la pelea de Pablo y Urquizu te favoreció como para manejar bien la situación.
La verdad que sí. La carrera fue dentro de todo tranquila. Me favoreció un poquito que vayan peleando entre ellos dos. La verdad que la pista está brava, está muy brava. Pero bueno, traté de cuidar lo más posible, tratando de ir lo más rápido posible también. Y bueno, nos pudimos llevar la serie, por suerte. Bueno, el auto bien, y decime, ¿dónde está brava? Está brava en todos lados. Hay pozos y está resbaladiza la pista. Está resbaladiza la pista, está propenso a algún error en cualquier lado. Bueno, ¿cómo está el auto para la final? Bien, bien. El auto se comportó 10 puntos, así que a repasar todo para la final. ¿Vas a hacer algún cambio? No. Solamente repasar, mirá que esté todo bien y según las condiciones de la pista, trabajaremos un poquito en el chasis, si no, seguiremos como viene que viene bien. ¿O partimos la final? Esperemos así sea. Ramiro, firme el sábado y también el domingo por lo que va de este fin de semana en la serie. Sí, sí, la verdad que sí, arrancamos muy bien ayer y hoy en la clasificación pudimos más o menos repetir lo que hicimos ayer en la tarde. Y bueno, en la serie venía ahí porque estaba complicada la pista, está patinosa, pero bueno, el auto se mantuvo todas las vueltas y fui con bastante cuidado porque para no cometer ningún error, pero anda bien. Bueno, todos me están diciendo lo mismo cada vez que hablo con los pilotos, que está muy vidriosa la pista. La puesta a punto que tiene el auto en esta serie, ¿la dejás para la final o vas a ver algo con el equipo? No, lo voy a dejar porque no quiero tocar nada. Me tendré que cuidar un poco, pero lo voy a dejar así. Bueno, nos vemos en la final. Gracias, buena carrera. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Dino, ¿cómo estás? Buen día. Contame tu serie, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha visto la evolución del auto en lo que fue esta primera puesta en pista del domingo? No, linda. Ya clasificando segundo, ya es lindo para sumar buenos puntos. Pudimos ganar la serie, iba muy rápido el auto, no estamos contundentes, pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa en la final. Bueno, hay una evolución, me parece, desde ayer a hoy, ¿no? Se estuvo trabajando, por lo menos en el ritmo del auto. Sí, sí, hemos laburado de la carrera pasada a esta, mejoró un poco, pero bueno. No fueron grandes cambios. Bueno, ¿y qué sentís del auto que a lo mejor se pueda dar un mejor rendimiento para pelear la final? Y está complicada la pista, está como muy vidriosa, el auto va muy de cola, capaz que vamos a acomodar un poco para que no haya tanta cola, pero bueno, va bien el auto. ¿Te animás a pelear, ganar la carrera? Sí, vamos a tratar de ganarla, no, tampoco vamos a arriesgar a perder todo, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor. ¿Dónde crees que hay que tocar el auto como para poder tenerlo bien firme en una pista que no está fácil? Y tampoco hay que complicarse mucho porque es para todo igual la pista, estamos todos complicados, creo. Fafega le hemos sacado una gran diferencia en la serie, pero bueno, no sé cuándo es la diferencia de acá a la final. Nos vemos en la final, gracias. Nos vemos, muchas gracias y cabres, mi viejo. Continuamos ampliando y remodelando a nuevo al Hospital Municipal. Además, hemos terminado la renovación y modernización de uno de los quirófanos, provisto con la tecnología más avanzada. En Municipalidad de Carlos Casares. Gestión Walter Torchio. Grobocopatel Hermanos. Gente de palabra al servicio del productor agropecuario. Cereales, oleaginosas, agroinsumos. www.grobocopatel.com.ar. En Carlos Casares, José Luis Picotto Automotores, la agencia multimarca del centro de la provincia de Buenos Aires. Usados y cero kilómetros. José Luis Picotto Automotores. Parece ser que el campeón vuelve a estar ahí en los primeros planos y una buena serie como para iniciar el domingo. Rafa, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. Bien, contento. Volvimos andar adelante, ya la carrera anterior también anduvimos bien, así que bien, pudimos hacer la pole, redondear una buena serie y bueno, ahora esperar la final, tratar de llegar, sumar buenos puntos y seguir sumando. Bueno, al principio cargoso Ricciuto, ¿eh? Te arrimó bastante. Sí, sabía que se me iba a venir, pero bueno, después él también tuvo un poco de lucha atrás, así que eso hizo que se retrase, así que eso me dio libertad para girar más tranquilo y bueno, redondeamos una serie muy linda y muy contento. Y agradecido a todos los chicos que laburan mucho en el auto. Bueno, todos me están diciendo que está bastante vidrioso el trazado. ¿Hay algún cambio para la final? Digo, ¿este ritmo que tuviste en la serie se puede mantener con esta puesta a punto o vas a ver cambio? No, voy a hablar con Heraldo, pero calculo que vamos a dejar esta puesta a punto.
hay que ir por la huella, hay una huella y si te salís de ahí hay tierra suelta y se pierde mucho tiempo y es peligroso, así que tratar de ir por la huella, se ha roto bastante el circuito, pero bueno, esperemos que aguante para la final y poder redondear un buen fin de semana. Nos vemos en la grilla, gracias. Gracias, Mariano. Ariel, buen inicio de fin de semana en la serie. Contame cómo ha sido lo tuyo. Bien, bien, la verdad un poco complicado. Tenía un poco más de entrada de trompa, pero bueno, lo pudimos ir sorteándolo. El piso se ha complicado, los frenajes. Pero bueno, el trabajo nuestro es sumar puntos. Pero bueno, es más lindo ganar también. Entonces bueno, tratamos de hacer todo lo mejor posible, cuidar la primera vuelta y de ahí en más tratar de hacer un buen ritmo, ver qué podía hacer con la otra serie, pero como se puso el piso, imposible de ir cada vez a más porque era muy peligroso. Pero bueno, contento, hemos ganado la serie en tejedor. Una lástima lo que nos pasó en clasificación, pero bueno, se dan así las cosas, así que bueno, a disfrutar de la victoria parcial en la serie y agradecerle a toda la gente que ha dado mucho para que esté el auto nuevamente en pista. Fueron 25 días durísimos. En lo personal, como piloto, porque cuando no te salen las cosas es feo. Pero bueno, tengo a mi viejo que trabaja mucho, y un montón de gente que apoya en lo económico y se hace difícil bajarse, pero poder ganar una serie en el pueblo de uno con todo lo que se ha trabajado, agradecerle a los gomeros que han estado hasta el último día laburando, acomodando las llantas que estaban todas torcidas, así que agradecido de todo, pues fue un montón de gente que ha trabajado para esto, y bueno, a disfrutar un poquito y a pensar en la final. Bueno, vos conocés mucho lo que es tejedor, contame, porque hay algunos pilotos que me están diciendo que está un tanto vidrioso, la puesta a punto que tenés aquí en la serie, ¿te va a servir para la final o vas a intentar algo a hacer con el equipo? No, no, algo pasó, se ha desalineado un poco adelante, está muy, muy, muy entrador de trompa para mi estilo, pero es corregible, pero me gusta cómo está, me gusta el piso vidrioso, patinoso para el Falcon, pero bueno, trataremos a apostar a la largada en la final. Y si no es así, tratar de seguir y sumar puntos para el campeonato. Nos vemos en la final, gracias. Nos vemos. Por fin me hacen una nota en lo más alto del podio. Por fin se dio. Sí, se dio, la verdad que sí. Ante todo, déjame agradecerte a vos que te siguen mucho por la tele. Así que esto lo hace muy lindo. Y bueno, volviendo a la carrera, déjame agradecer a toda la gente que me da una mano. Al Caco, la gente de Obrin, a Ricardo Prestifilippo hace 6 años que me dio un motor. Y bueno, la verdad que a mi familia que me acompañó, este triunfo es para ellos. Y para toda la gente que me apoya. Bueno, hoy se pudo, porque venías en las últimas carreras intentándolo, pero no lo lograbas. Sí, sí, hoy clasificamos ahí nomás, pero bueno, se me cortó una serie, se me cortó un tornillo de la dirección, lo tenía ahí a Juan y yo sabía que había que correrlo, bueno, lo corrí, me tiré por afuera, se dio la maniobra se ha encendido, pero bueno, se dio y limpito, así que ganamos bien. Tu puesta a punto estaba mejor que la de él y se vio evidentemente en la final. No sé si la puesta a punto, pero bueno, estoy pecando un poquito con los motores, pero bueno, ya lo vamos a poner tiro con los motores en la carrera que viene. Y por eso digo, el auto andaba muy bien. Sí, el auto andaba bien, sí. Por eso, pero estoy flaqueando el motor, pero en el trabajo va muy bien. Así que bueno, unos 15 caballitos más y estamos ahí. Disfrutarlo mucho, nos vemos la próxima. Gracias, voy a toda la audiencia, Jamás. Gracias a toda la gente, a Medina también que me da una mano, a la gente del triunfo del Caco, toda la familia del Caco, toda la gente del triunfo me da una mano y bueno, mi señora y que vino con mi hija, que el trofeo es para ellos. Franco, volvió el campeón, bien, contento. Sí, sí, la verdad que muy contento, la verdad que Subo trabajó muchísimo, un gran auto, así que re contento, salió una linda final, una muy linda final. Bueno, bien la largada y después a controlar todo por los espejos. Sí, sí, Fede venía rápido, yo sé que él está peleando el campeonato y bueno, no iba a arriesgar demasiado, o sea que bueno, medio me limité a cuidarme un poco porque la pista se golpeó un poco,
y sabía que Fede no iba a arriesgar demasiado porque yo no soy contrincante para él en campeonato. Así que, bueno, me cuidé, salieron, después Fede me soltó y al soltarme, bueno, ya después me tranquilicé un poco. Bueno, viendo esta circunstancia de ser ganador, de estar nuevamente altamente competitivo, ¿te quedás hasta fin de año? Y vamos a ver, seguramente, no sé si todas, pero alguna más vamos a hacer. Por lo menos Casares, que es la que viene de dos. Sí, seguramente Casares, sí. Nos vemos la próxima, gracias. Dale, gracias a usted. El nuevo plan alumbrado eficiente consiste en el recambio en la vía pública de 456 luminarias de sodio de alta presión por equipos con la última tecnología LED. Continuamos haciendo obras que mejoran la calidad de vida del vecino. Gestión Walter Torcio, Municipalidad de Carlos Casares. Grobocopatel Hermanos, gente de palabra al servicio del productor agropecuario. Cereales, oleaginosas, agroinsumos. www.grobocopatel.com.ar. En Carlos Casares, José Luis Picotto Automotores, la agencia multimarca del centro de la provincia de Buenos Aires. Usados y cero kilómetros. José Luis Picotto Automotores. Ramiro, un triunfo más, bien, contento, te vas, era mirar por el espejo después de la largada. Sí, la verdad que sí, pensé que por ahí, viste, como estaba la pista, yo a lo primero cuidé un poco, pensé que se me iba a venir, pero no, le hice una ventaja que bueno, después me permití ir tranquilo, sin mirar en ningún momento el espejo, iba concentrado en hacer lo mejor posible y no equivocarme, y bueno, se dio todo redondito. Bueno, hoy arranca la segunda mitad del año, es un triunfo clave como para ir pensando en el campeonato. Sí, la verdad que sí. Pensamos en eso, por supuesto, pero bueno, queda medio campeonato y vamos a seguir trabajando como lo hicimos de la primera fecha. Hoy estuvo estable el auto, todo el fin de semana. Sí, la verdad que sí, desde ayer un muy buen auto logramos. Y bueno, nada, lo mejor es que ganamos y bueno, no, la verdad no tengo palabras. Estás muy feliz por lo que veo. La verdad que sí, porque venía, qué sé yo, no venía... No te voy a decir cómodo. Grande, claro, no venía cómodo porque por el tema de la pista y bueno, pero me pude adaptar. Disfrútalo mucho. Bueno, muchas gracias, déjame agradecerle a todos los chicos del taller, a mi tío, a todos los sponsors y bueno, esto va para el mono que de arriba seguro me da una mano grande. Hoy te decía que cuando estaba junto con tu papá y toda tu familia, vamos a ver cómo anda la réplica del Besossi. Mirá vos con qué me sorprendiste. Ganaste la final de 4.000. Y bueno, yo soy ese y corro bajo presión. Desde las pruebas de ayer me había gustado el auto y bueno, en la serie pudimos hacer una muy buena serie y se vio claramente que el auto tenía ritmo. Y ahora en la final, creo que de mitad de carrera para adelante se notó un poquito más, el auto mío iba mejor. Pero bueno, hay una sola huella y Rafa se cuidaba muy bien. Tenía un poquito más al fondo de la recta, pero venía Ariel cerca. Si me tiraba por fuera, era muy difícil de doblar y iba a aprovechar a Ariel por ahí. Así que traté de armarme toda la paciencia y esperar el momento. Bueno, gracias a Dios, él acá ponen bandera amarilla y sale muy lento a la recta. Y cuando miro el control, en la vuelta anterior estaba la bandera amarilla y ahora no estaba, o sea que estaba zona liberada de paso. Así que aproveché, fui por fuera y me dio para pasarlo. Y bueno, de ahí al más, no sé si a Rafa le pasó algo o qué, pero veía que venía Ariel atrás mío, pero la verdad una carrera muy linda. Qué golpe anímico a esta altura del campeonato, ¿eh? Sí, es bueno. Y aparte que, bueno, el auto lo hacemos íntegramente nosotros, menos el motor que me lo hace Darío Smith ahí en Deró, al cual le tengo que agradecer mucho porque para esta carrera lo mejoró un poquito y el auto pegó el saltito ese que nos estaba haciendo falta. Chasis venía funcionando bastante bien ya hace varias carreras y bueno,
Y se te tiene que dar todo también, porque te tienen que salir las maniobras. Gracias a Dios salió todo más que bien, así que, bueno, muy agradecido con mis rivales, que cuando tuvieron que perder, perdieron, y eso es lo lindo de esto. Así que, bueno, levanta el ánimo y esperemos vernos la próxima, que es la hora. Ojalá siga funcionando así el auto. Bueno, estos son los mejores retornos en este caso, Pirovano, cuando uno se va ganando, ¿no? Porque la mayoría de las veces uno se vuelve con la cabeza gacha. Sí, sí, nada, pero Pirovano es un pueblo muy chico, siempre nos sigue mucho la gente por ahí. No nos siguen a todas las carreras por cuestión económica, pero realmente siempre nos, cuando hay un resultado bueno, nos esperan en la entrada al pueblo y siempre van a los asados que hacemos y todo, así que nos siguen mucho y a través de las redes sociales, a través de ustedes, también nos siguen siempre, así que un saludo grande a todos ellos y bueno, esperemos seguir así, porque desde el 2010 creo que no ganaba, así que costó mucho, hemos estado ahí cerca, pero nunca se nos había dado, así que esperemos que siga andando bien. Las principales noticias de este fin de semana en Carlos Tejedor, la sexta fecha del calendario 2019, y en 4 y 6, destacable la actuación de Jorge Argüello, que realmente venía teniendo una performance fantástica y una manguera de agua lo hizo abandonar faltando muy poquitas vueltas, pero venía dentro del podio de los 5 para estar presente en una muy buena carrera durante todo el fin de semana. En 8.50, la mala performance de Gouji, que realmente no estuvo bien en todo el fin de semana por problemas mecánicos. El vuelco de Caligaris el día sábado, que recuperaron el auto y pudo estar en el podio de los 5 el día domingo. En 1.100-1.300, Paulucci en la vuelta previa de la final se queda con problemas en bujía y no puede largar en la primera fila. Después se recuperó. Muy bueno el trabajo de Carilla, como así también de Boyero. Y también para tener en cuenta lo ocurrido en el 4.000. Olaverría venía ganando, el campeón, se le saltó un cable de Dujía y lamentablemente perdió muchas posibilidades. Lo de Bosque, que rompió el motor y no pudo correr la final. Y Santiago García, que con el Torino no pudo coronar un buen domingo porque venía teniendo una buena performance y lamentablemente también el Torino dijo basta. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos un capítulo más de Velocidad Centro con toda la actualidad de la última fecha que se llevó adelante en Carlos Tejedor. En 7 días nos reencontramos a través de América Sport y durante las 24 horas en nuestras redes, Efecto Contenidos y APTC, como así también en nuestra web aptcentro.com.